Muy buenos días. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid les dan la más cordial bienvenida a la Mesa 6, Educación Bibliotecológica en el Contexto Actual, del 17º Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación, Desafíos en el Entorno de la Información y Documentación ante las Problemáticas Sociales Actuales. A continuación, queda en el uso de la palabra la doctora Adriana Suárez Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, quien moderará esta mesa. Buenos días, es un gusto formar parte de esta mesa y de este 17º Seminario Hispano-Mexicano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación. Vamos a dar inicio a nuestra sexta mesa que tratará sobre la educación y los retos de la educación bibliotecológica en el contexto actual social. En esta mesa vamos a contar con cuatro participaciones. Voy a enunciar nuestra primera participación a cargo de la doctora Brenda Cabral Vargas. El título es Retos tecnológicos y educativos en el ámbito bibliotecológico ante las problemáticas sociales actuales. La doctora Brenda Cabral es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son recursos y espacios digitales, así como educación a distancia. La doctora Brenda es licenciada, maestra y doctora en bibliotecología y estudios de la información por parte de la UNAM y tiene experiencia en coordinación educativa en el ámbito de bibliotecología. Doctora Brenda Cabral, le cedo la palabra. Le recuerdo que tenemos 10 minutos para su presentación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días, México. Buenas tardes, colegas de España y de otros lugares que nos acompañan. Quiero agradecer a la doctora Isabel Villaseñor, a la doctora Araceli Torres Vargas y al doctor José Luis Gonzalo Sánchez Molero por la magnífica organización del 17º Seminario Hispano de Investigación en Biblioteconomía y Documentación. De la misma manera, quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy y saludo también a todos mis compañeros de la Mesa 6. Muchas gracias. Pues bien, voy a poner mi presentación. Ya se ve, ¿verdad? Bien. Primeramente, me gustaría, bueno, ya el tema me hizo favor la doctora Suárez de darles el nombre, y bueno, yo voy a abordar esta ponencia en tres aspectos principales, que son las tecnologías en la educación bibliotecológica, algunos problemas y retos en la bibliotecología, y aspectos que tienen que ver con la didáctica, las tecnologías y la educación bibliotecológica. Brevemente les voy a dar una introducción de que vemos que el panorama actual referente tanto a los problemas de salud, económicos y de infraestructura tecnológica que se han venido generando en los últimos años, pues están impactando de diferentes maneras en nuestra disciplina. Y bueno, esto lo hemos visto también en la educación bibliotecológica, en las escuelas, en donde se han tenido que establecer pues nuevas modalidades de organización en la mayoría de las escuelas de bibliotecología, incluyendo también cambios en la estructura didáctica y el reforzamiento en el uso de las tecnologías.
También vemos que los retos a los que se enfrenta la educación bibliotecológica, pues varía de acuerdo con el rol que tienen los involucrados. Es evidente que los que está, que lo que está quejando, por ejemplo, a los estudiantes, no es lo mismo a lo que se está enfrentando, por ejemplo, un coordinador de una escuela o institución formadora de profesionales de información. También vemos que uno de los principales retos que enfrenta la educación en el país hoy en día y del cual emanan y subyacen los demás es el de las desigualdades sociales y educativas que imperan en el país. Otro de los retos a los que nos hemos enfrentado, tanto los maestros como las autoridades, es cómo llevar la educación de calidad a todos los estudiantes. Y bueno, aquí algo, un libro que me gustaría recomendar es uno hecho por Marion Joyce, que habla sobre la desigualdad educativa y la brecha digital en tiempos de COVID-19. Y bueno, este se encuentra en el libro de Educación y Pandemia, que fue hecho por el ISUE de aquí de la UNAM. Déjenme regresarme. Ay. Vamos a ver ahora el aspecto que tiene que ver con las tecnologías. Y bueno, podemos ver brevemente la historia. Esto no son todos los hechos que se han dado alrededor de las tecnologías en la educación en bibliotecología, pero quise resaltar algunos. Desde 1955 ya se empieza a dar en Estados Unidos, se empieza a hablar de Information Science, haciendo principalmente alusión a la automatización. Más adelante, ya en 1994, Lancaster empieza a ver cómo la tecnología empieza a tener una gran injerencia dentro de la profesión, por lo cual él dice que, bueno, pues que los profesionales se enfrentarán a nuevos retos. En el 2013 vemos que la automatización ya se empieza a aplicar en los servicios, en la evaluación, en la selección de software, y pues ya son parte de las actividades profesionales. En el 2015 también vemos cómo la integración de sistemas de información ya dentro de desarrollos web, en Makerspace y en algunas otras cuestiones, como se puede ver, por ejemplo, ahorita con lo del COVID-19, pues ya se empieza a emplear podcast, tanto para la parte educativa, pero también dentro de las bibliotecas, y en donde se ve como una oportunidad para poder acercar y, bueno, comunicar y llegar a las comunidades también lectoras. Se empieza a ver plataformas y herramientas para la educación que permiten la interacción con contenidos, con los instructores, con pares, y también, bueno, se empieza a ver algunas otras cuestiones que tienen que ver como con la biblioteca digital, que bueno, también se puede ver cómo se ha tenido pasos agigantados desde el 2015 a la fecha en cuestiones de tecnología. Hay muchos autores que nos dicen que antes los cambios tecnológicos o los cambios o las innovaciones pasaban de un hecho a otro. En cambio, ahora podemos ver, por ejemplo, que los cambios son muy rápidos. Simplemente nosotros vimos que duramos 4.300 años, por ejemplo, para ver cómo el soporte en piedra, barro, cera, pergamino se llevaba a cabo, mientras que, por ejemplo, se dieron 19 años nada más entre el internet y los primeros motores de búsqueda, y solamente se ha visto pocos años lo que tiene que ver ya con muchos cambios en cuestiones como las que les menciono, la realidad aumentada y algunos otros hechos. Por lo tanto, la IFLA nos menciona que estos cambios tecnológicos propician y en el currículo. Y entonces empiezan a hablar de que se debe de dar un cambio en el currículo que tiene que ver partiendo desde la gestión del ciclo de vida de la información. Entonces ellos nos comentan que se deben de tomar en cuenta los 5 aspectos que pueden ver ahorita ustedes en la diapositiva y en la cual se debe de asegurarse de que esto, los futuros profesionales de información, cuenten con esta información. ¿Sí? También, aparte de la IFLA, la ALA nos habla también que estos cambios en la tecnología nos llevan a pensar en cuestiones, por ejemplo, como el reconocimiento facial, que ya se da en la parte de credencialización en muchas bibliotecas, la cuestión de tecnología háptica, el Internet de las cosas, la cadena de bloques o
blockchains. Entonces, es muy importante entonces considerar cómo estos cambios tienen que ser considerados para ser aplicados dentro de las nuevas currículas. Por lo cual, bueno, cuando llegamos a estos problemas y retos a los que nos estamos enfrentando en la bibliotecología principalmente, podemos ver que pues ya tenemos que considerar primero desde dos partes, los saberes, pero también las actitudes. En la parte de los saberes vemos esta cuestión de la preparación tecnológica y por el otro lado, también es muy importante no descuidar la parte de formar seres críticos, responsables y la parte humana, que esto no lo podemos dejar olvidado. Por otro lado, cuando pasamos a estos problemas y retos en la bibliotecología, también tenemos que considerar la parte de la globalización, que es importante. Tenemos que ver tanto los conocimientos, que ya nos están refiriendo tanto la IFLA como la ALA, algunos temas que no debemos olvidar, pero también es muy importante las demandas del mercado. Por otro lado, también tenemos que trascender hacia una educación de estudiantes autónomos y responsables con su propio aprendizaje. Y también, bueno, esta necesidad de reconocimiento, pero también una educación constante, ya sea a través de estudios de posgrado, de especialidades o de algunos diplomados. Por lo cual, bueno, estos son problemas que nosotros tenemos que hacer desde la parte individual, pero también como la parte de las instituciones que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Finalmente, me gustaría pasar al último apartado que tiene que ver con la cuestión de las partes de la didáctica, la tecnología y la educación bibliotecológica. Y aquí también me gustaría recomendar otra obra. Hay muchísimas obras, pero les recomiendo la de Aprendizaje para el Siglo XXI, realizado por la UNESCO, y en la cual realmente podemos ver muchos aspectos interesantes, sobre todo porque se señalan ampliamente los factores que están impulsando esta transformación de la enseñanza y de los métodos de enseñanza y de aprendizaje. Aquí también se ve una necesidad de transformar el contenido, ya que debemos de preguntarnos si nuestros estudiantes poseen en la actualidad esta combinación de espíritu crítico, de originalidad, las aptitudes de comunicación y de trabajo en equipo que son necesarios para enfrentar los cambios que se avecinan en el mercado laboral. También es muy importante, aunque todavía predomina esta idea, y bueno, yo también aquí los pongo porque es importantísimo tener la parte de la planeación, los métodos y el diseño instruccional, pero no olvidando también que al estar dentro de una sociedad, en la parte social, nos encontramos ante un juego de fenómenos, tanto políticos, materiales, sociales, económicos, y que están en constante cambio. Entonces debemos de ser tanto los futuros profesionales como las escuelas, las instituciones, ser capaces de estar atentas al cambio para poder estar innovando en todo momento, no quedarnos atrás, ¿sí? También en esta parte, cuando hablamos de la cuestión de la didáctica, pues tendremos que ir cambiando algunas cuestiones de los modelos de aprendizaje y existen pues muchísimos modelos, por ejemplo, ahí ya en la ponencia escrita van a poder ver, por ejemplo, el modelo de contenido, que principalmente tiene que ver con un 20% de asesorías individuales, además de todas las demás actividades, un modelo envolvente, un modelo integrado. Cada uno se menciona con sus ventajas y sus desventajas. Pero entonces estamos viendo que ya debemos de ir modificando entonces desde la parte de cómo enseñamos las tecnologías con las cuales podemos servir de herramienta para transmitir la información, pero también los contenidos. Y aquí, bueno, les muestro de manera muy rápida algunos temas que son fundamentales y que tienen que ser considerados. Aquí pongo el autor. Y bueno, vemos que dentro de la sociedad de la información no podemos dejar tampoco olvidado los fundamentos de la profesión. Está la parte de las tecnologías,
la parte de la investigación, porque eso es lo que va a dar fundamento a nuestra disciplina, el seguir ahondando en la parte de la investigación, pero no olvidemos tampoco la innovación. Y en la parte de la gestión del ciclo de vida, que es esta propuesta que nos hace IFLA, pues ver la parte de la administración, o sea, toda esta parte de gestión, pero los servicios y necesidad de información, como lo vimos en la mesa de la doctora, bueno, del doctor Juan José y de todos los que participaron ahí, es importantísimo. Es importantísimo porque a partir de ahí vamos a diseñar pues servicios y más cosas. Y la alfabetización y el aprendizaje. Se fijan aquí abajito en rojo cómo debo, también pongo que se debe de ir acompañando todo esto, además de la interdisciplina. ¿Por qué? Porque se debe de incluir aspectos de computación, de comunicación, de negocios, a veces hasta de la escritura, de saber cómo escribir y varios aspectos. Entonces, es fundamental. Doctora Brenda, nos queda un minuto. Perfecto, entonces ya nada más llego aquí. Es muy importante también considerar la voz de los estudiantes sobre los planes de estudio. Tendría que ser más estudiada y considerada. Y también ver, bueno, este autor que nos mencionaba, que muchas veces en la parte tecnológica los alumnos dicen que sí están de acuerdo con lo que se les enseña de tecnología, pero no cómo se les enseña. O sea, con qué herramientas y con qué infraestructura. Entonces, es importante considerarlo. Vean todos los temas que tienen que ver, simplemente en esta diapositiva se los pongo, servicio de información digital, bibliotecas virtuales, sistema de metadatos, tesauros, que también ya lo vimos el día que nos presentaba la doctora Catalina. En fin, una gran cantidad de datos y de conocimientos que tienen que ser también considerados. Pues me paso rápidamente ya nada más a las conclusiones para que ustedes puedan ver cómo las personas de hoy quieren debatir ideas con tecnologías, pero para solucionar problemas, que el currículo sea interdisciplinario y con una visión a futuro, que la enseñanza también utilice algunas herramientas, pero métodos diferentes, puede ser la gamificación, el aula invertida, solo por mencionar algunos, y emplear la pedagogía 2.0, en la cual se darán un conjunto de orientaciones didácticas en las que se está propugnando por la libertad de elección y el aprendizaje autónomo del alumno, además de labores de aprendizaje que sean flexibles, pero que también sean útiles. Entonces, nada más, me gustaría, dura 20 segunditos este video, nada más porque sí me gustaría que lo pudieran ver. Bueno, me gustaría nada más decir, ¿vieron toda la tecnología que se estaba empleando en esta biblioteca? Es la Biblioteca Nacional de Corea, y en ella, bueno, me gustaría que ustedes se cuestionaran como una reflexión. Nuestros profesionales de la información, ¿tienen estas competencias nuevas para un mundo complejo y en que la evolución del mercado de trabajo es constante? Solamente les dejo esa reflexión. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Brenda. Una ponencia muy interesante sobre la educación, la tecnología y la tendencia de esta educación en los tiempos actuales y futuros. Vamos a continuar con nuestra segunda presentación. El título es Uso de software libre como estrategia didáctica para el desarrollo de competencias en TIC en profesionales en ciencia de la información. Está a cargo del doctor Luis Roberto Aguilera, doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Maestro en Educación con especialidad en Innovación por la Universidad Marista de San Luis Potosí,
licenciado en Bibliotecología e Información por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También son participantes de este trabajo Julio César Rivera Aguilar, doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Educación con especialidad en Innovación por la Universidad Marista de San Luis Potosí, licenciado en Bibliotecología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y también la doctora Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Biblioteconomía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos va a presentar el trabajo el doctor Luis Rivera. Adelante, por favor, le cedo la palabra. Bien, buenos días. ¿Sí me escuchan? Muy bien, quiero agradecer inicialmente, buenos días a todos, a los compañeros de México, y buenas tardes a los hermanos de España. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por haber dado la oportunidad de participar en tan importante y reconocido evento, que iba en su edición ya número 17. En esta ocasión tengo oportunidad de participar en representación del Grupo de Investigación, Tecnología, Educación e Innovación, al cual pertenezco, en nombre de mis compañeros, y la ponencia titulada Uso de Plataformas Software Libre como Estrategia Didáctica para el Desarrollo de Competencias TIC en Profesionales de Ciencias de la Información. Bien, como ya se dio de manera general y muy, muy completa a cargo de la doctora Brenda, son muchas las posibilidades que tenemos en la cuestión de la implementación, uso e implementación de herramientas tecnológicas, tanto en la formación de los profesionales de la disciplina como en el caso ya de su aplicación dentro de las unidades de información. En nuestra ponencia queremos abordar solamente un aspecto de los tantos que hay en la cuestión de la aplicación de las tecnologías, y nos enfocamos a algo que tiene que ver con lo que la pandemia ha generado en la cuestión de las escuelas, de que nos dedicamos a la formación de los expertos en el uso de la información. Los retos que se nos presentaron a partir de esta realidad de la pandemia, en la cual creo que para los responsables de los procesos de formación fue pues todo un reto el buscar las formas en las cuales podamos nosotros desarrollar esas habilidades en los estudiantes, tanto en el proceso formativo como ya en la implementación dentro de la realidad laboral. En el caso específico de las competencias, creo que he sabido de todos los que nos dedicamos a estudiar este tema de las competencias, que tenemos tres niveles de una competencia profesional: lo que es el saber, el conocimiento; lo que es el saber hacer, son las habilidades; y lo más importante que complementa, que es los desempeños. Entonces creo que esta parte nos debe de interesar más, nos debe de ocupar en relación a lo que nosotros queremos lograr en nuestros estudiantes durante esa etapa de formación, para que se pueda complementar de una manera íntegra ese proceso, y que desarrollen las habilidades precisamente que les permitan implementar proyectos una vez que estén ya en la parte de la práctica de la disciplina. En el caso de la universidad, nosotros tenemos el modelo de formación universitaria integral, en la cual se muestran las dimensiones de las competencias que se promueven en los egresados de las carreras, de los posgrados de nuestra institución. Y en ese MUFI se plantea la cuestión de la comunicación e información, que es aquí donde se promueve el desarrollo de competencias tecnológicas. Esas competencias tecnológicas se promueven desde el MUFI y se complementan, en el caso de nuestra disciplina, con lo que los programas buscan desarrollar a nuestros estudiantes. En el caso del licenciado en gestión de información, se busca identificar, evaluar e implantar de manera eficiente herramientas tecnológicas que permitan la gestión de información. Y en el caso de los egresados en gestión documental archivística, aplicar las tecnologías de información para la sistematización de la gestión documental. Aunque pareciera de una manera muy general lo que se busca desarrollar a partir de nuestros programas de estudio, se desglosan esas competencias ya dentro de lo que son las materias que conforman el plan de estudios. Es decir, nosotros buscamos ya a partir del eje de tecnologías y de las materias que forman ese eje, el desarrollo de esas competencias que permitan precisamente lograr a nuestros estudiantes el que puedan identificar, evaluar, analizar e implementar tecnologías que permitan precisamente el uso eficiente de la información que se genera a nivel social, tanto en formatos, en soportes tradicionales como en soportes digitales. Bien, en el caso del trabajo que nosotros presentamos, que es un avance de una investigación que estamos desarrollando, tiene que ver o se enfoca al uso de software libre. ¿Por qué le apostamos mucho al software libre? Yo creo que es evidente y es un aspecto que se ha venido trabajando desde hace algunos años, la cuestión de
disminuir costos en los proyectos que se implementan en las unidades de información. Entonces, el abordar el aspecto del software desde el licenciamiento o desde el software libre nos permite precisamente que los proyectos que se planteen en este sentido adquieran viabilidad al momento de presentarse en algún contexto en particular. Creo que el problema que siempre hemos tenido en la realidad de la disciplina en las distintas unidades de información, llámese bibliotecas, centros de formación, centros de documentación, los famosos CRA, etcétera, es precisamente la cuestión del recurso. Entonces, nosotros le damos el enfoque del software libre porque, además que es una tendencia que a nivel internacional ha venido en desarrollo y en crecimiento, pues nos permite darle esa viabilidad, que no dependa la cuestión económica de que un proyecto sea aprobado o no. Entonces, en ese aspecto, promovemos mucho el uso del software libre para poder precisamente hacer viables esos proyectos que se presenten por parte de nuestros egresados. Bien, en esta investigación, nosotros aplicamos como parte de ese desarrollo de competencias en el área de tecnologías, algunas estrategias didácticas, como por ejemplo el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje orientado a proyectos, los estudios de caso y la resolución de problemas y resolución de ejercicios y problemas, con la intención precisamente de que a partir de la práctica que los muchachos puedan realizar en su proceso formativo, les permita desarrollar esa habilidad de identificar un problema en específico y de poder proponer alternativas de solución a esa problemática, obviamente con la utilización e implementación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar las condiciones de los contextos en los cuales se encuentren inmersos. Les decía al inicio, lo que nosotros estamos planteando es un doble reto. Primero, tener claro o buscar el desarrollo de esas competencias tecnológicas y, en segundo, en una modalidad de tipo virtual, vamos a llamarle así. Entonces, para la definición de las estrategias, nosotros utilizamos el modelo PRADI, en el cual nosotros, a través de esas etapas de ese modelo, definimos los contenidos que se van a abordar dentro de los cursos del plan de estudios de los programas que les acabo de compartir. El modelo PRADI tiene su etapa de preanálisis, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Y en cada una de estas etapas del modelo, nosotros lo que hacemos es definir precisamente los contenidos de los cursos con el enfoque de desarrollar la competencia tecnológica que se persiga. Puntualmente, nosotros lo que abordamos en este caso, les decía que el universo del desarrollo de competencias es muy amplio, lo que nosotros buscamos es enfocado hacia el uso de plataformas. Sí, el uso de plataformas que permitan precisamente apoyar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El primer caso, que lo vemos en pantalla, tiene que ver con la plataforma Chamil. Entonces, esta plataforma la vemos desde dos perspectivas, desde la perspectiva del proceso de formación de los estudiantes como agentes centrales del proceso, pero también como una herramienta que ellos pueden utilizar para llevar a cabo actividades una vez que estén ya inmersos en el campo laboral. Es decir, el Chamilo se vio desde la plataforma que apoya su proceso de aprendizaje, pero también desde la plataforma que les permite diseñar cursos de capacitación. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, estamos, en el caso de Chamilo, desarrollando dos competencias: que el estudiante sea usuario de Chamilo, pero que al mismo tiempo pueda ser también administrador de la plataforma al momento de diseñar, de implementar y de llevar a cabo un curso de capacitación. Como ejemplo, en el caso de la plataforma OJS, que se utilizó en la materia de recursos continuos, pues ver las posibilidades que esta plataforma nos da como gestión de contenidos dentro de las unidades documentales, tanto en la parte de gestión de publicaciones como también en la gestión de recursos de tipo digital. En el caso de DSpace, utilizado en las materias de digitalización de documentos electrónicos, en la de sistemas de información y la preservación digital, nos permite precisamente que esta plataforma dé el panorama de lo que los profesionales pueden hacer en cuanto a la gestión de información digital, puntualmente basado en el uso de Dublin Core como estándar. Entonces, estas plataformas nos permiten tanto la gestión de la información como el uso de las normas y estándares. Entonces, nos permiten precisamente la integración de varios de los contenidos que se promueven en las diferentes materias dentro del plan de estudios. Entonces, en el caso de DSpace, podemos ver la aplicación, por ejemplo, de normas y estándares con Dublin Core y también el uso como tal de la plataforma para la gestión de acervos digitales. Y en el caso de Atom, también plataforma de software libre, lo provee el ICA, utilizado en la materia de sistemas de información, en la cual nosotros promovemos ahí el uso igual de la normativa en el caso de
de archivos de gestión documental, la normativa como es la ISADG, y también el uso como tal del sistema que permite la gestión de los documentos que podemos encontrar en las instituciones públicas, principalmente. Y en estas pantallas nosotros podemos ver algunas de las interfaces de los sistemas ya implementados, en los cuales los estudiantes pueden llevar a cabo esas prácticas a las que hacía referencia hace un momento. Entonces, la idea de esta investigación es precisamente que nosotros enfoquemos el proceso de enseñanza-aprendizaje en los programas hacia el desarrollo de plataformas que permitan precisamente desarrollar esas habilidades tecnológicas en el uso de herramientas que nos permitan precisamente lograr esa utilización, esa gestión de información que se genera en las instituciones. Les decía, tanto en formato digital como en los soportes tradicionales que podemos encontrar hoy en día. Y aportando al tiempo, que creo que vamos un poquito por ahí retrasados, quiero compartir algunas de las conclusiones de esta investigación que tenemos en desarrollo. Lo primero es decir que el uso de las plataformas tecnológicas como herramienta de apoyo para la definición e implementación de estrategias didácticas que contribuyan al desarrollo de competencias tecnológicas resulta favorable, ya que permite a los estudiantes integrar aspectos teórico-prácticos, metodológicos, normativos y procedimentales a partir de escenarios y necesidades reales. Otra conclusión es que la implementación de sistemas de información basados en software libre y de código abierto permite mostrar a los estudiantes otra alternativa de solución para habilitar y poner en marcha proyectos encaminados a la gestión documental y de información a un menor costo. Por tratarse de grupos piloto para la exploración de las estrategias didácticas y recursos tecnológicos mostrados en este estudio, resulta necesario revisar y redefinir algunas técnicas, actividades y o tiempos programados para su ejecución, ya que el resultado previsto en algunos casos no fue alcanzado en su totalidad. Y finalmente, decir en términos generales que el interés, capacidad y atención, así como la respuesta, como el grado de participación mostrado por los alumnos, fue satisfactorio, lo que nos motiva a mejorar y continuar con esta iniciativa y buscar fortalecer el desarrollo de competencias tecnológicas entre profesionales en proceso de formación de ciencias de la información. Entonces, ya para terminar, les comparto los datos de contacto de los compañeros del grupo de investigación. Vamos a tener por ahí la oportunidad de compartir el trabajo en extenso y si hubiera oportunidad de socializar lo que estamos trabajando con alguien que ande en una temática similar, nos daría mucho gusto poder compartir experiencias. Muy bien, agradezco y es todo. Muchas gracias, doctor Rivera. Una plática muy interesante y de modo práctico nos muestra cómo podemos aplicar estas tecnologías de la información en ámbitos educativos, varias tecnologías que nos ha compartido. Muchas gracias por su participación. Vamos gracias. A continuar con nuestra tercera ponencia titulada La educación bibliotecológica, retos de enseñanza y aprendizaje ante la pandemia mundial. Está a cargo de la doctora Lina Escalona Ríos. La doctora Lina es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular B en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, profesora definitiva de la asignatura del Colegio de Bibliotecología y tutora del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM. Doctora Lina, bienvenida. Le cedo la palabra. Tenemos 10 minutos para su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Suárez. Muy buenas tardes a todos, colegas de España, de México y de otros países. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este trabajo que he preparado para reflexionar sobre los retos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito bibliotecológico ante una situación de crisis como ha sido la pandemia mundial que nos aqueja a todos. Bueno, esta pandemia representó un cambio para la sociedad a partir de que nos enclaustró a todos, enfrentando a profesores y a estudiantes a retos de orden tecnológico, pedagógico, didáctico y social, como ya lo mencionaba la doctora Cabrera. El objetivo de este trabajo, entonces, es reflexionar sobre los retos tecnológicos, pedagógicos, didácticos y sociales que han enfrentado docentes y alumnos en el proceso educativo. ¿Cuáles son las características de la educación bibliotecológica? Estamos entre lo ideal y lo real. De forma tradicional, la educación bibliotecológica surge en un espacio físico, ya sea en la biblioteca como espacio natural para enseñar al bibliotecario lo relacionado con ella y con el libro.
y posteriormente en el aula universitaria. En ambos casos, la relación docente-alumno se ha dado en un mismo espacio físico. Este espacio y la relación del proceso de enseñanza y de aprendizaje ha sido estudiado de forma disciplinar a través de la pedagogía y la didáctica, analizando una serie de modelos de aprendizaje y un sinfín de técnicas y estrategias didácticas que han sido objetos de innumerables publicaciones y que quienes hemos tomado cursos, diplomados o algún posgrado en esta área conocemos de alguna manera. ¿Sí? Prueba de ello, bueno, el desarrollo de teorías del aprendizaje y enfoque, estas son algunas: el conductismo, el constructivismo, el cognoscitivismo, el constructivismo social, el conectivista, y en los últimos años ha surgido el enfoque competencias, entre otras más modalidades, en donde surge a partir del bachillerato técnico. Bien. Bajo estas consideraciones y este sinnúmero de estrategias, ¿cómo se lleva a cabo la educación bibliotecológica o se ha llevado a cabo durante el siglo pasado, principio de este? Bueno, las estrategias docentes principalmente se da la expositiva usando pizarrón, PowerPoint o internet en los casos en los que se puede usar. No en todas las instituciones educativas se tiene acceso a internet por todo lo que conlleva de recursos tecnológicos. Entre las estrategias se ha usado los corrillos, la formación de equipos, la discusión dirigida, las prácticas o ejercicios, la dramatización en algunos casos para ejemplificar de manera práctica cómo se llevan a cabo las cosas y se usan los exámenes o trabajos finales para la evaluación. La clase toma como base a la lectura de obras impresas de diferentes bibliotecas o del propio docente. Esta es una práctica que se ha dado durante muchísimos años. Y las estrategias de estudiantes, bueno, abusamos a veces de la expositiva, ¿sí? Los jóvenes, siendo más asiduos a la tecnología, pues usan Google para buscar información, uso de cámaras para tomar apuntes en los últimos años. Los jóvenes ya son más asiduos a tomar fotografías de lo que escribimos los maestros en el pizarrón o que estamos proyectando a través de los diversos medios, a tomar fotos más que tomar apuntes. Se basan en algunas lecturas impresas y sus trabajos finales usan como base la búsqueda de información en Google. Bueno, esto es lo que pasaba antes de la pandemia. Pero se viene la pandemia, ¿y qué pasa? Ante una crisis por esta pandemia mundial, hay cierre de instituciones y empresas, entre ellas bibliotecas y escuelas. Hay un enclaustramiento de la sociedad con problemas psicológicos y económicos y por demás tecnológicos, por supuesto. Hay grandes grupos de personas que pierden el empleo y hay millones de jóvenes en el mundo sin clases. La decisión que toman todos los gobiernos es las clases en línea, las clases a distancia, a través de las tecnologías de la información y comunicación. Y con esto tenemos un grave problema porque se extiende la brecha digital a la educación. Es decir, no todos los alumnos tienen las mismas condiciones de avance tecnológico que se tienen en algunas instituciones educativas como para dar cobertura amplia para un sistema de esta naturaleza. Pero otros sí. Bueno, y docentes y alumnos, ¿estamos formados para enfrentar de forma intempestiva la educación a través de las TIC? Pareciera que los estudiantes manejan mejor las tecnologías y no nos preocuparían tanto de inicio, pero ¿y los docentes? ¿Qué pasa con los docentes? Muy bien, hice yo una encuesta, una breve encuesta a un grupo de docentes para saber qué estaba pasando con esto. Y estos son los resultados. El grupo de docentes que me respondió imparten asignaturas sobre administración bibliotecaria, organización bibliográfica, investigación y docencia de diversos países de Hispanoamérica. Y les preguntaba sobre el conocimiento de la plataforma.
El 90.9% de los encuestados dijo que sí conocía alguna plataforma a distancia. Estas son las que conocen, principalmente Moodle, como podemos ver, pero también WebEx, Classroom, el modo Zoom, Blackboard y otras. Muy bien. ¿Qué estrategia eligieron para impartir esta clase que de pronto nos dijeron las autoridades, todo mundo a distancia? Un alto porcentaje de docentes optó por la videoconferencia y por las lecturas digitalizadas y la presentación de PowerPoint en la videoconferencia, de tal forma que cambiaron su sesión presencial a virtual sin mayores cambios didácticos, ¿sí? Entonces, esto fue algo que ya se esperaba por el uso de las videoconferencias. Bueno, se les preguntó si necesitaron capacitación para el manejo de la plataforma. Se puede ver que sí, a pesar de que la gran mayoría ya conocía alguna plataforma, ¿sí? Más de la mitad de los profesores necesitaron capacitación. Y aún así, se fueron más por la videoconferencia. Se les preguntó también si sabían diseñar materiales en línea. También nos dicen que sí. Esto se contrasta porque sí saben manejar materiales en línea, pero trasladaron a su clase presencial a Zoom, a videoconferencia. Entonces, a Classroom incluso, aunque se incluyen los contenidos en Classroom, se interactúa a través de Meet, por ejemplo. ¿Cuáles problemas detectamos entonces ante esta situación? Evidentemente, al usar las plataformas, ¿sí?, nos encontramos con varios problemas de tipo tecnológico en el intercambio con los estudiantes. Hay una inestabilidad en redes, hay sesiones interrumpidas, hay conectividad limitada por parte de los estudiantes. No todo el mundo tiene planes como para que tengan cobertura ilimitada en el uso de las plataformas. El tamaño de los videos, por ejemplo, para los maestros que quisieron subir videos a la plataforma, el peso de estos videos, hubo dificultad para insertarlos. Y entonces se optó por las clases sincrónicas, o sea, por la videoconferencia. En cuanto a la inserción de contenidos, la parte práctica es la que nos cuesta trabajo en organización bibliográfica, en cómo integrarla a esas plataformas. La falta de recursos bibliográficos de la especialidad en línea. Yo sé que en la UNAM me van a decir, no es cierto, nosotros tenemos VidiUNAM y una gran cantidad de materiales, pero a nivel de América Latina y a nivel de instituciones de provincia de nuestro país, no se tiene el mismo número de recursos o la misma cantidad. Doctora Lina, contamos con un minuto más. Sí, gracias. Y en cuanto a los estudiantes, bueno, no tienen autodisciplina, hay comunicación complicada, hay un trabajo personalizado y los estudiantes no contaron con guías y con capacitación para eso. Quiero finalizar con los retos que tenemos como docentes. Tenemos que formarnos y con esta formación, no solamente en estrategias y uso de plataformas, sino también en comunicación con nuestros estudiantes y en conocimiento de ellos, de cuáles son sus conocimientos, sus habilidades y cuáles son sus problemáticas sociales. Entonces, todo esto repercute necesariamente en la revisión de nuestros planes de estudio y en que tienen que ser compatibles con los requerimientos sociales, con los cambios sociales y las crisis y las innovaciones que estamos sufriendo en esta sociedad. Sí. Muchas gracias por su atención. Doctora Lina, un panorama muy, muy amplio precisamente de todo lo que implica esta modalidad educativa a distancia, esta modalidad educativa que en gran medida es emergente, ¿no? Nos ha presentado las teorías, las tecnologías, las decisiones de los profesores. Esperamos su trabajo completo en las memorias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Vamos a nuestra última ponencia que se titula Producción científica sobre fotografía en México,
Análisis de las tesis doctorales realizadas en la UNAM entre 1940 y 1920. Nos dicta este trabajo la doctora María Olivera Saldúa. Ella es profesora titular de la Universidad Complutense, doctora en documentación por la Universidad Complutense de Madrid, vicedecana de estudiantes y bibliotecas en la Facultad de Ciencias de la Documentación, documentalista gráfica de la editorial Espasa Calpe y editora gráfica de la revista literaria Ínsula. También es miembro del grupo de investigación Fotodoc. Forma parte de varios proyectos de investigación para la recuperación, gestión y análisis de colecciones fotográficas en diversas instituciones. Adelante, doctora María. Pues muchas gracias, buenas tardes, buenos días. Lo primero, quiero agradecer a la organización por poder participar en este seminario hispano-mexicano. Y esta ponencia, como todas las anteriores que siempre llevamos colaborando muchos años en estos seminarios, la hemos realizado el doctor Sánchez Vigil y el doctor Marcos Recio. Vamos a compartir pantalla para que puedan. Llevamos desde el 2014... trabajando en la producción científica de tesis doctorales, especialmente en España, porque nos interesa saber sobre todo el tema de la fotografía, como es una disciplina, como es una materia multidisciplinar, pues queremos saber las tesis que se han ido realizando a lo largo de los años. Y hemos publicado distintos artículos, como en la revista española de documentación científica o Universit. Pero desde el año 2020, digamos que ya nos interesan otros países. Estamos trabajando en tesis, en este caso vamos a presentar las realizadas en la UNAM, pero también en Chile, en Argentina, digamos que en distintos países. ¿Cuál es nuestro objeto? Conocer la producción científica de las tesis sobre fotografía leídas en la UNAM, desde 1940 a 1920. Hablaré luego un matiz sobre por qué hemos elegido 1940. ¿Cuáles han sido los objetivos? Conocer, lógicamente, el número de tesis en los estudios de doctorado, aunque también hablaremos de la maestría y de la licenciatura. Seleccionar el número de tesis sobre fotografía. Digamos que luego van a ver las distintas líneas, que no solamente es en documentación, sino que también en historia del arte, o en biología, o en química, siempre relacionado con el tema fotográfico. Identificar, lógicamente, sus contenidos, conocer estas titulaciones que he mencionado, datar las tesis, que es muy importante porque también hemos visto, y lo van a ver, cómo despuntan en lo que es la licenciatura y la maestría, sin embargo, en el tema de doctorado van bajando, aunque pensamos que esto va a ser un cambio a lo largo, en los siguientes años. Y por último, lógicamente, la información sobre la dirección y la autoría, porque también nos ha llamado la atención que doctores que han leído su tesis sobre fotografía, posteriormente han dirigido a otros alumnos sobre también el tema fotográfico. ¿Nuestro método cuál ha sido? Primero, localizar todas las referencias sobre el tema de cuestión. Luego, hemos hecho búsquedas en la base de datos de la UNAM y luego también en el repositorio nacional, siempre con el término de fotografía. Hemos recopilado toda la información y hemos visto que todas las tesis eran accesibles, de lo cual hemos descargado para poder leerlas, hacer un resumen y luego también el tema de las palabras clave. Porque otra cosa que hemos detectado, no todas las tesis se mencionan las palabras clave, incluso sale el término fotografía. Hemos normalizado todos los términos, que luego lo verán en una de las diapositivas. Hemos hecho el análisis cuantitativo y cualitativo y luego las tablas y los gráficos, aunque en la presentación van a ver solamente tablas, pero en el escrito, pues sí que van a ver tanto tablas como gráficos. Los resultados aquí pueden ver que llama la atención de la búsqueda. Cuando hemos hecho esta búsqueda en las dos bases de datos, hemos obtenido 442 tesis. De esas tesis, 15 solamente son doctorales, 304 son de licenciatura y 103 son de maestría. Digamos, para aquí vean la gran diferencia que hay entre unos y otras. En cuanto a la maestría y licenciatura, se dividen en humanidades, que son 304, y luego en ciencias y técnicas, que son esas 20. De esas 20, hay que destacar pues, que hay, sobre todo, en ingeniería, luego arquitectura, pero también, como me he comentado anteriormente, en biología, en física, en geografía y luego también en química. En cuanto a las tesis doctorales, hemos dicho que nuestra ponencia era desde 1940. 1940 es la primera tesis, pero de maestría. Sin embargo, es hasta en 1964 cuando encontramos la primera tesis doctoral. También nos llama la atención que hay un salto muy grande, ya que en 1997 es la siguiente. Suben, pensamos que iba a haber una subida creciente
en el 2000, a partir del 2000, pero pues, como pueden ver, solamente en el 2003 hay una, se han leído dos tesis, luego vuelve a bajar solamente una, y luego, luego varía, va cambiando entre dos y una, hasta llegar hasta el 2018, en donde encontramos tres tesis. Estas tres tesis están relacionadas con el tema de historia del arte, con el tema de la documentación y luego también con el tema de ciencias políticas. En cuanto a las titulaciones de esas 15 tesis, ya que hemos dicho que estamos, nos centramos en solamente las doctorales, aunque posteriormente también haremos, vamos a publicar y nos centraremos en maestría y licenciatura, fueron nueve las que se refieren al tema de tanto historia del arte, que en este caso serían 7, como arte y diseño, que serían 2. El resto se pueden ver, digamos que es un estudio del uso y de la aplicación de la fotografía, en pedagogía, en geografía, en tanto estudios latinos y mesoamericanos, y luego también en ciencias políticas y sociales. Y lo que hemos destacado, sobre todo el tema de la bibliotecología, donde se refiere a la tecnología digital con la tesis titulada Perspectivas para la organización de colecciones de fotografías digitales. En cuanto a los directores, aquí pueden ver una relación, son 15, ya que 14 los pueden ver ahí, y luego hay una de las tesis, que es la de 1964, en la que no se indica en ningún caso el director. Luego también queremos destacar que una de las tesis, que es la de documentación, la de bibliotecología, dirigida por Rodríguez Carvalhal y Copel. Y también, lo que he comentado anteriormente, la doctora Dorotsky leyó su tesis doctoral sobre historia del arte en 2003 y luego, en el 2017, dirigió también una tesis doctoral relacionada con fotografía de Abigail Basillas. Y también, como para finalizar, antes de las conclusiones, queremos destacar el tema de las palabras clave, que digamos que lo consideramos fundamentales. ¿Por qué? Porque a través de esas palabras clave nosotros podemos recuperar el tema de la fotografía. Entonces, aquí pueden ver las 42 que hemos resumido, que digamos que hemos agrupado, y queremos destacar, por ejemplo, temas relevantes como pueden ser el fotoperiodismo o el tema de cine, ya que hay varias tesis relacionadas con cine mexicano y luego cine y fotografía, pero también temas que más se repite son archivos fotográficos, colecciones fotográficas y fotografía artística. Y otra cosa que nos llama la atención, que también en España, digamos que no se hace mucho, y aquí también hemos detectado que tampoco se hace, es sobre el tema de los autores, donde hay solamente 5 tesis relacionadas con autores, que podemos ver como Arno Breme, que es el hijo de Hugo Breme, que es uno de los grandes fotógrafos internacionales. También hay que destacar a Salgado, que es un artista brasileño, y luego también que son fotógrafos documentalistas como Ufén y Turov. Y por último también tenemos que destacar a Philippe, que es, digamos, que es un director en este caso del tema de cine. Y ya para concluir, pues hay que indicar que es relevante indicar las pocas tesis doctorales sobre fotografías leídas en la UNAM frente a todas las tesis de licenciatura y maestría. Aquí puede ver la gran diferencia, 15 sobre 407. La mayoría con mayor número de tesis es en historia del arte, mientras que del resto se han leído una o dos. También es significativo que de las 15 tesis leídas, un tercio están dedicados a estos fotógrafos, como he comentado, al hijo de Hugo Breme, a un director de cine, a un artista, y luego también a dos documentalistas. También se constata la necesidad de investigar y fomentar el estudio del rico patrimonio fotográfico que se conserva tanto en los archivos, bibliotecas, institutos y centros de documentación en México. Y por último, también queremos destacar los estudios de documentación, tanto en España como de bibliotecología y de información en México, están abiertos a la investigación en fotografía desde numerosos puntos de vista, dada su transversalidad. Pueden ser instituciones, catalogación, aplicación, gestión, reutilización y, por supuesto, difusión. Y nada más, quiero dar las gracias también a los que han estado oyendo esta mesa, y cualquier cosa, pues ya nos pueden escribir y que les contestaremos rápidamente. Muchas gracias. Gracias, doctora Olivera, por su participación. Bueno, hemos tenido una mesa muy rica sobre la educación que nos habla tanto de las tendencias educativas, las tecnologías, las aplicaciones de estas tecnologías y también las líneas de investigación que los alumnos están siguiendo en los contextos actuales, ¿no? Desafortunadamente tuvimos muy poco tiempo para las participaciones, pero los invitamos a revisar estos trabajos en las actas del Congreso. Finalmente, vamos a dar las gracias a nuestros ponentes,
vamos a dar las gracias a los organizadores de este evento que han trabajado de manera impresionante en este trabajo. También las gracias a nuestros colegas participantes de México, nuestros colegas participantes de España y finalmente, gracias a las personas que nos acompañaron en esta mesa. Los invitamos a seguir con la mesa 7 de nuestro seminario hispano-mexicano. Buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego.